Muy bien, chicos. Así fue la entrada de Ricardo, donde creo que lo primordial que tocó cuando entró a la puerta fue las palabras que a lo mejor pudiste haber descrito a tus compañeros antes de entrar, o a lo mejor a opinar de temas que no conocías. Es como lo que realmente cada compañero quiso expresar. Ya. Ricardo, explícanos. A ver, ¿qué te explico? Yo fui un espectador, yo fui el público y ahora lo estoy viviendo. Entonces, he visto desde los dos lados. Quizás en la televisión yo no lo veía, pero sí lo veía en las páginas de farándula. Y ahí se enteraba absolutamente todo. Relaciones, se enteraba llantos, se enteraban peleas, todo lo más notorio. Y ahora lo estoy viviendo desde aquí adentro. Okay. Y hay cosas que me cuadran, incluso estando aquí adentro, y que me di cuenta que el público tiene la razón. No solamente yo, sino el televidente. ¿Qué temas crees que el público tiene la razón y que concuerdas con ellos? Algunos temas, algunas cosas aquí, si es que me preguntan, yo lo voy a decir. Ponme los ejemplos, ponme una en la mesa, las cartas, y yo te diré. No, pero me estás diciendo tú que estás concuerdas con ciertos temas, entonces me tienes que decir tú, porque yo no lo sé. O sea, una persona directa, frontal, que no tiene pelos en la lengua. Ustedes saben quién es una mujer. Melissa. Ella en todo momento dice lo que siente, dice lo que piensa. Cuando el momento se da, cuando la situación está pasando, y todos no le dicen nada, a nadie le parece mal lo que dice Melissa. Porque o cómo aceptada. Se expresa. Ok, pero cuando yo lo digo, se atacan, se ofenden, se lastiman, me vuelven a atacar, me cogen pica, quizás hablan a las espaldas. Melissa, hablando desde la voz de la experiencia y agradeciéndote por el título que me acabas de dar, te voy a explicar de pronto a veces por qué no se da tal enfrentamiento que tú cuestionas a lo que pasa contigo. Y es lo siguiente, que yo sí doy nombres y apellidos, lugares y fechas cuando me atrevo a tirarle a alguien, ¿sí me entiendes? Uh-huh. No me gusta estar haciendo comentarios al aire ni estar tirando indirectas porque eso se presta para malos entendidos. Entonces, cuando le tengo que tirar la madre al que me chingue, porque si a mí no me chingue, yo no chingue, ¿cierto? Sí. Exacto, entonces esa es la gran diferencia. Por eso cuando tú te atrevas a tirarle a alguien, di nombres y apellidos porque... Hago alusión a los al comentario que hicieron los compañeros. Dijiste un comentario al aire que puede incluirnos a todos, incluso a Vanessa. Entonces, o sea, sí, tienes verdad. Que decir nombre y apellido, porque si no, todos nos sentimos aludidos. Creo que... Todos. Vanessa, qué pena, pero había que dar ese ejemplo para que él no especifique, ¿cierto? Creo que tengo la explicación del, es, por qué no, es el punto. Del por qué no puedo darles una respuesta como la que ustedes quisieran escuchar en este momento. Han venido pasando determinadas situaciones en una semana. Es que la respuesta sí. Es muy fácil, Ricardo. Solamente mira. Tienes que hacer así. Melissa, Jessica, doble cara, Reniere, Alejandro. Déjame explicarte por qué no. Déjame doble explicarte cara. Por qué no me sale. Todo. En determinada semana pasan determinadas ¿Y situaciones. ¿Y cuántos son? En cada situación eso está fresco. Y en ese momento yo puedo fresco, opinar hijo, y decir, fresco. Por eso pienso fresco. De que... Fresco, mijo. Espérate. Por eso pienso de que... Déjenme hablar. Ya. Seriedad. Pues habla. Parece que estamos en un circo. Bueno. Ok. En ese momento... Ey, no somos ningún circo, por favor. Sí, tú eres el payaso, Andrés. El payaso número uno, el más grande. El que... Las pelotitas. Yo lo acepto. Con todo el respeto a los payasos. Que yo lo acepto. ¿Qué? Yo me he disfrazado de payaso, soy payaso, tengo el título. Literal. Me lo gané. De hecho... Honradamente. Estás nervioso. Hablando de payaso y que tienes el título... Obvio. Bueno, tú lo pusiste el título, no estoy diciendo payaso por si acaso. Pero esta semana has vivido con Mare muchas situaciones. Ricardo, referente a todo lo que ha pasado específico, lo tocaremos más adelante para irnos a la raíz de temas específicos. Lo que pasa es que en este momento no recuerdo, esa es la verdad, no recuerdo muy bien las situaciones. No, la pregunta mía fue bastante, creo que directa y clara. Pero, chicos... Recuerdan que decir payaso, pues no lo digan con mi insulto. En este caso no lo estoy diciendo. Obvio, con mi yo me siento él me estaba orgulloso. Diciendo que era payaso, pero. Es un payaso revolucionario. Claro. Diferente. No, él es el payaso de Don't Die People. Así que no se lo digan así de manera fea. Deje de defenderlo, papi. Chicos, porque ya, no está respire. Deje de defenderlo.